all journeys are transformative. On every journey, you go home with new things in your suitcase. New ways of thinking, new landscapes, and new people. You also come away with renewed energy, thoughts, and new resolutions, right? Homeward Bound has been just that. A long journey that now lasts 1 year and has been transforming each one of us. Slowly and profoundly. It has made us realize how valuable we are and how essential our voice is in the present and future of the planet. 12 months of work for a lifetime. But what makes this trip different is also the size of the impact we have each left behind. This is our legacy. We have provided knowledge, science, and technology to change what we know doesn't work. We have left passion, respect, and care. Positivity and good energy. Ideas and inspiration for many other women. We leave a footprint which will inevitably, relentlessly continue to grow. No zero impact. This is infinite impact. An infinite journey. So inspiring, it is only the end of the beginning. Go forth into the world knowing this. Homeward Bound es un sueño hecho realidad. Es de Fabienne Dantner, su fundadora, una mujer australiana que un día pensó, ¿qué pasaría si hombres y mujeres lideraran el mundo en igual medida? El objetivo de Homeward Bound es que en 14 años se forme una red de unas 10.000 mujeres en ámbitos STEM para que colaboren en proyectos científicos y geográficos, den así visibilidad a las mujeres en la ciencia, sean las líderes que impacten en sus comunidades y puedan decidir en la solución de desafíos como la emergencia climática. A causa de la pandemia, las expediciones HP5 y HP6 pudieron hacer su formación excepto las últimas 3 semanas de su viaje a la Antártida. Así que este año es muy especial porque habrá un doble viaje, 2 centenares de mujeres en 2 barcos y en 2 fechas diferentes. Es importante contar historias. Creo que eso es una historia muy, muy positiva de resiliencia, de 4 años de programa y estar esperando este momento de llegar a este lugar después de tanta cosa que ha pasado en estos últimos años pandémicos. Es apasionante todo lo que hemos aprendido en este periodo de formación y ahora el colofón es este viaje a la Antártida que supone el fin y el comienzo. Es el fin de nuestro proceso de formación, pero es el comienzo de una nueva etapa. David Attenborough says, no one will protect what they don't care about. And nobody will care about what they've not experienced. And for me, that's one of the most important reasons why Homeward Bound goes to Antarctica. There's a sense of awe that you have that goes beyond an intellectual understanding of the issues and the facts that face us and our world. It creates a visceral, emotional response. That means that as a collective, as a community, we are committed to taking action for a more sustainable future as leaders and changing the leadership narrative in order to do that. Traveling with the group provides us with medication for seasickness. Trust me, it was really needed. We also receive safety instructions learning how to move around the ship and where we can or cannot go. It's emphasized to always have at least one hand, if not both, free to hold onto a handrail. Throughout the 2-day navigation through the Drake Passage, we're not allowed to wear open-toed shoes and are advised against taking showers due to extreme danger.
In case of an accident, immediate evacuation for the entire group would be necessary. The ship would have to turn around and return to Ushuaia, something that we really didn't want to happen. Maybe you heard that of Alexander Fleming and discovering penicillin, and most people think that medicines come from someone making them in the lab, and it's actually nature is the best chemist. And we've looked at the terrestrial environment for a few decades, and in my group, along with several others in the world, we're looking at the oceans as a source for new drugs, new medicines. Se conoce más del espacio que del mismo océano. Entonces, estamos en una época de poder conocer un poquito de todos los impactos que tiene la contaminación en todos nuestros océanos. In the case of Antarctica, the West Antarctic ice sheet is melting, and maybe that is going to keep going for some time because of the warming of the atmosphere and the warming of the ocean. But we want to make sure that the East Antarctic ice sheet stays as a block of ice, because that's 56 meters of sea level rise. And we cannot afford to have that amount of water flooding the planet. We are definitely impacted by sea level rise, ocean circulation. Caribbean islands are very dependent on our marine ecosystems, and once Antarctic's ecosystems are being impacted, it will start to affect our tropical islands and our tropical communities. Todas las corrientes están interconectadas, entonces lo que pasa en cualquier parte del mundo mientras haya el océano va a llegar, ¿no? Como los microplásticos que ya han llegado a la Antártica. All the plastics that have been ever produced has ended up in the ocean, and they circulate for years, and that means that they smother our marine life, entangles our marine mammals, our marine turtles, but it also sort of settles on our reefs. Encontramos microfibras, sobre todo de la ropa, etcétera, en casi todos los digestivos de todos esos peces que consumimos a diario. Se estima que ya los humanos, nada más que en la ingestión, nosotros, por diferentes fuentes, ¿no?, ingerimos como una tarjeta de crédito a la semana de microplásticos. Seeing Antarctica in its pristine condition, I think that ignites something internally to wanting to take care of it going forward, because if we take care of Antarctica, then we've got more chance to manage climate change everywhere else. And having that impact at a really deep level of seeing this amazing scenery, I think that's what drives me now to actually make a difference. Bitácora 2. La Antártida constituye el 90% de todo el hielo del planeta. Este hielo marino forma parte de un sistema interconectado que también consta de icebergs y el hielo terrestre que sobresale de la costa. Esta enorme extensión de hielo regula la temperatura del planeta, ya que la superficie blanca refleja la energía del sol, manteniendo fría el agua debajo de ella. Es el denominado efecto albedo. Si el hielo marino desapareciera, se produciría un gran desastre, porque la Antártida perdería el efecto de enfriamiento, para hacer justo lo contrario. Los grandes resultados del barco es que ahora tenemos un grupo enfocado en transición energética. Ese grupo tiene mujeres en STEM que están en Australia, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, América Latina. Por ejemplo, ahora con Steph, de nuestro lado, queremos conocer más sobre energía marina, más sobre energía offshore y cómo podemos traer esas tecnologías que son más nuevas, un poco más riesgosas y costosas a mercados que están en vías de desarrollo. Tú puedes predecir cuándo las mareas van a ocurrir. Entonces, eso te da una buena manera de diseñar tu sistema energético. También tenemos las otras tecnologías que van avanzando, como la de oleaje, como gradiente salino, gradiente térmico, que creo que son tecnologías que a lo mejor son una escala menor, pero que pueden ser muy importantes, para, sobre todo para comunidades remotas, como islas, como comunidades pequeñas. Hemos visto lo que es la transición
a nuevas tecnologías como es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde se puede usar en el transporte, se puede usar en la industria, se puede usar en la generación eléctrica. We need to make a big U-turn to say farewell to the fossil fuel industry. So definitely we need to find a new way to combine the balance of the need of people's life and also the need of protecting the environment. There are many, many positives around going to renewable energy. We should think about it as an investment in a positive future because it should be a cleaner and greener and more sustainable future for everyone. And that's a very positive story. And we have got technology that can help us in that transition. Ship's log 3. Although we don't have much free time, whenever I can, I usually sneak away to the bridge. Being here in this beautiful yet wild environment encourages reflection, prompting you to ponder questions that daily life often leaves no time for. Some nights, from the bulk in the cabin, you can distinctly hear the ice gently brushing against the hull of the ship. It's a deep, sustained sound, followed by another and yet another. Some slightly tap against the hull. We keep sailing, leaving them behind. Hay diferentes formas de entender la inteligencia artificial. Una de ellas es utilizando modelos predictivos. Entonces, esta forma de desarrollar modelos de proyecciones o modelos de datos basados en históricos nos pueden permitir tratar de anticipar el impacto que va a tener un desastre natural. Luego hay otra forma de ver la tecnología y es utilizando la inteligencia artificial para descubrimiento científico. It's helping the STEM side quite a lot in terms of one of the biggest problems we have in STEM is not enough people, not enough females are studying, you know, along the STEM fields. And so with artificial intelligence, that does help, you know, make science seem a lot easier and also helps you can customize your learning patterns. In terms of being able to do research faster, that's also a really good help. You know, being able to access large volumes of data and to get that information, get answers a lot faster. But in as much as there's a whole lot of good coming, there's also on the negative side, there's no proper governance yet around the ethical use of AI, whether it's around security and the risk of it. La IA es la gran revolución, además sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es lo que estamos viendo y viviendo con ChatGPT, y eso es lo que está cambiando ahora mismo la forma de hacer las cosas. Y no hay que verlo como una amenaza, hay que verlo como una herramienta útil pero con ciertas salvaguardas. Es muy importante que tengamos en cuenta, en general, no solamente como sociedad, a nivel de gobierno, a nivel de organizaciones, es que le demos voz a aquellas personas que no están participando directamente en el desarrollo de estas tecnologías. Porque el desarrollo de estas tecnologías, por lo general, puede dar lugar a la creación de muchos sesgos. La inteligencia artificial son tres diferentes cosas al mismo tiempo. Una cosa es la tecnología o es un instrumento. También inteligencia artificial es una infraestructura, la manera en que todo nuestro mundo digital está interconectado. Y lo tercero, que también es la inteligencia artificial, es una ideología. Es la ideología de que es algo mítico que está por encima de todos nosotros. Es una inteligencia que nunca podríamos entender. No, la inteligencia artificial es una tecnología que crearon humanos. Entonces, detrás de este ser mítico hay personas que saben exactamente qué es lo que están haciendo. Si se ponen manos de gobiernos autoritarios o de líderes que solamente están pensando en extraer datos, tenemos un problema muy grande entre manos. En cambio, si lo vemos como una ideología que puede resolver problemas, puede dar soluciones para el cambio climático, puede dar soluciones para salud, para empleo, para educación, es porque cayó en manos de personas que quieren hacer algo bueno con eso. La forma en que el continente antártico se ha regulado y se ha organizado con los diferentes países, puede servir de enseñanza para entonces regular la inteligencia artificial y crear sistemas de gobernanza que sean muchísimo más inclusivos, que inviten a los diferentes actores y actrices, no solamente gobiernos y no solamente empresas gigantes, a que participen en ese diseño más democrático y muchísimo más responsable y ético.
Bitácora 4. Blanca, majestuosa, silenciosa, así se muestra la Antártida ante nosotras. Hablamos con ella, le decimos quiénes somos y por qué hemos venido hasta aquí, rodeadas de trozos de hielo que flotan sobre el agua, meciéndose suavemente a nuestro paso. El hielo se muestra con infinidad de formas y matices que discurren desde el impoluto blanco, pasando por las más diversas tonalidades de azul e incluso negro. El denominado hielo negro ha perdido todo el aire de su interior y su cristalina transparencia refleja la oscuridad del fondo del océano. Se trata de un hielo milenario, a veces puede tener incluso 12.000 años. Hay una coincidencia, la Antártida es 80% agua. Nuestro cuerpo tiene más o menos el mismo porcentaje de agua y el lugar donde yo vengo, Colombia, está rankeado como uno de los países con mayor cantidad de agua dulce. Y sin embargo, compartimos una gran vulnerabilidad. La deforestación está haciendo que afectemos todo el ciclo del agua. Pero esa deforestación también emite una gran cantidad de gases de efecto invernadero que si se juntan con las que emiten las de los demás países, afectan el agua de la Antártida. Entonces, el agua, a mi modo de ver, es un punto de unión de cómo estamos todos conectados, pero también dónde pueden estar las soluciones. We have not only sea level rise, but much more frequent and intense extreme events, whether those are droughts, which lead to bushfires, and also floods, flash floods. Because for every 1 degree that it's warmer in the air, that holds 7% more water. And so on a given day, if it's 5 degrees more than usual, 5 times 7, 35% more water is held in the clouds. When that, it's called a rain bomb, all that water lands really quickly, especially if it's come after a drought. It runs straight off and causes these really disastrous floods. Yo creo que podemos ser optimistas porque la cantidad de agua que hay disponible en el mundo es siempre la misma. El problema es cuál es la forma que la usamos. Porque más que el agua, es la calidad del agua la que a mí me parece que está en peligro. El agua subterránea también está bien y el agua de mar que se puede salar también está bien, pero una vez que se recibe el agua, qué se hace con ella y qué buen uso se le da, sea para humanos, sea para agricultura, sea para la industria. Lo importante es volver a entregar el agua en las condiciones en que se recibieron. Hay bastante innovación en el tema, en el área de planeación, es contemplar una gestión integral, es una percepción del agua como una unidad, ¿no? Donde toda el agua en cualquiera de sus formas tiene valor, no importa si es agua residual, no importa si es agua pluvial. Entonces, en la medida que tú veas ese valor y que se le puede dar un uso dependiendo de la condición en la que estás, tienes un manejo mucho más eficiente. El primer paso es identificar esos factores que influyen en el futuro del abastecimiento de agua, como lo puede ser el cambio climático, las políticas públicas, la infraestructura y entonces así poder evaluar y decir, bueno, qué tanto es el riesgo y cuál es ese volumen que será de déficit y presentar soluciones para poder mitigar ese impacto. Siempre les digo a mis alumnos, nosotros los humanos no somos más que una mezcla de agua y microorganismos y nos queremos cuidar esa agua y esos microorganismos que nos hacen ser lo que somos. Entonces, si nos cuidamos a nosotros mismos, ¿por qué no cuidar a nuestro planeta, que sigue siendo agua en su mayoría y una gran diversidad de organismos? Shiplog 5. To preserve this complex and extremely fragile ecosystem, we need to clean, brush, and disinfect the rubber boots we wear when going ashore and upon our return. We were concerned that avian flu could reach more parts of Antarctica, so we were told to
to maintain a distance of more than 5 meters in case of sightings of penguins, seals, or other animals. Maximum caution is advised with the cameras or binoculars we carry, ensuring that nothing falls from the pocket of our jackets. Antes como que los científicos estábamos muy aislados, como los que hacen ciencia básica, por decirlo, muy separados, ciencia aplicada separados y ciencias sociales muy alejados de nosotros, ¿no? Entonces creo que nos ha tomado muchísimos años darnos cuenta que lo que le hacíamos al medio ambiente nos iba a afectar a nosotros, ¿no? Que justamente eso es lo que viene con One Health, o sea, lo que es salud animal, salud humana y salud ambiental. Entonces, hemos aprendido a entender que es un todo, una parte complementaria, todos son complementos, y entender que los problemas se resuelven de esta manera. Global collaboration from the science and technology and also the instruction and resource anything. If all the people from all over the world, we can know the same and the transparency information and the resource, we can work together and to develop more. Yo creo que la clave es esa, trabajar todos juntos para una meta común dentro de un problema muy complejo como puede ser una pandemia. Y es tan complejo como que tocaba gobiernos, tocaba economía, tocaba personas. Y yo creo que se han dado cuenta, y también los científicos nos hemos dado cuenta, que tenemos que hablar con ellos. Hemos aprendido desde las dos partes, ¿no? Hablar desde la diplomacia y desde la ciencia. O sea, que los diplomáticos hablen a los científicos y los científicos hablen a los diplomáticos y a los políticos. Que el tema común que tenemos es cooperación, es multidisciplinaridad, es inclusión, es sustentabilidad. Si no tenemos esa visión, no vamos a lograr hacer frente a los retos que tenemos, pero no es como una amenaza o una visión negativa, ¿no? Sino es como, yo lo veo como una oportunidad que nos da la propia naturaleza de trabajar de esa forma, porque así es como funciona la naturaleza y nosotros somos parte de ella. A nivel de proyectos que han ido saliendo, muchos de ellos ya se han ido desarrollando incluso dentro del barco. Gente que igual nunca se te hubiera ocurrido que pudieras trabajar con ellas, pero de muchos ámbitos diferentes y sobre todo, ¿no?, ensalzando esta diversidad y la riqueza que da el tener todos esos puntos de vista diferentes. Our women are around the world now. They are in politics, they are in science, they are in all industries, but they collaborate. So at COP26, we had 15 women presenting together who met through Homeward Bound. We have written papers, 280 women contributing to a paper with that balanced view on a global basis. They're the collaborations that we want to stimulate between women and for them to take life in that network and to talk to others and to multiply out into the world. Y así como esto puede ser una oportunidad, ¿no?, para colaborar más. Veo también el vínculo que puede tener esto con el proyecto del programa de Homeward Bound, que busca precisamente estas diferentes perspectivas y liderazgos en cada una de nuestras disciplinas. Bitácora 6. Hace 3 semanas iniciamos este viaje con la maleta cargada de ilusión y también de incertidumbre por lo que íbamos a vivir. Venimos de lugares muy distintos, diferentes culturas, razas y religiones. Estamos preparadas. Hemos recorrido un largo camino hasta llegar aquí, la Antártida. Ese paisaje de hielo y nieve es el catalizador y se produce la magia. Ahora todo cobra sentido. Las dudas desaparecen. Sabes lo que tienes que hacer. Sabes que tienes que actuar y no estás sola. Estás con tus hermanas. Hemos iniciado el viaje que estábamos esperando. El viaje verdadero. El que cambia a las personas. Es nuestro viaje al infinito. So the Homeward Bound program is around building a group of women, 10,000 women by 2036, women in STEM, and building their leadership. They want
this new group of women leaders to be able to influence policy, which is really important, especially with what's happening with the climate and understanding climate change. El tema del liderazgo, liderazgo internacional, el cómo se ha hecho hasta ahora, creo que es una de las causas de que tengamos este cambio climático, y cambiar ese liderazgo puede ser una de las soluciones o mitigaciones para ello. We believe that bringing women into the decision-making and leadership table in all industries and walks of life brings a different perspective, a different approach, and can add a valuable contribution in terms of the way we think, in our natural instincts, and of course of the diversity of thought process. What really inspired me was that it wasn't about women versus men, it was about bringing women to the table to bring their particular skills and create, I guess, an evolved, a new model of leadership. Many of these people have been working in science in a very committed, dedicated and important way. But the work that they do can only make a difference in the world, and it can only have impact if it is visible and if people know about it. And how we do that is very important, because you need to be able to convey that information with purpose for the right audiences that can help with impact and influence and get the messages right for those people, and then be able to know, well, did that work? So we need some evaluation mechanism in there as well. We also always think about visibility in terms of the kind of three basic pillars of Homeward Bound, which is you need to start with your visibility to yourself and the work that we all do, understanding ourselves and what barriers we might have in kind of stepping up and becoming visible to a larger audience. El liderazgo se fortalece cuando hay un conocimiento profundo de sí mismo, de sus sombras y de sus luces. La trayectoria de Homeward Bound me ha permitido ver mi interior con sus luces y sus sombras, conocerlas, medida de lo posible, trabajarlas, y las que no se pueden trabajar, aceptarlas. Porque creo que en esa vulnerabilidad, en esa humanidad, no en la perfección, en la vulnerabilidad encuentro o se encuentran mejor las conexiones con el otro ser humano, con los demás seres humanos, y por lo tanto una mayor posibilidad de colaboración. La forma en que puedo abordar esa conversación como una líder en industria es distinto si logro entender que las decisiones funcionan a partir de emociones, no son decisiones basadas en datos. Si fueran basadas en datos, hace rato habríamos resuelto este tema de la crisis climática. Y como son emociones, tenemos que encontrar la manera de conectar con lo que a la gente más le importa. We are more willing to collaborate, to share responsibilities. I think we have a great sense of care for each other and for the planet. And I think if more and more women come together, we have a much better chance to fight climate change and to believe in a world where both nature and people can coexist and can thrive. That's part of that infinite journey, is to think differently in terms of mindsets, approaches, think about those who are not on the stage with a voice. How do we represent those people? It's a very important part of it. There are things changing at such speed. We know that Antarctica will touch every part of the world you all live in. Every woman on that ship felt it, saw it, and learned the science of what is happening to Antarctica. Every single woman in Homeward Bound has the capacity to make a difference. Every single woman in Homeward Bound wants to work with the collective. And that is all we're focused on, is a sustainable future. And that sustainable future must include an understanding of how the Antarctic systems affect everyone. The end of this Homeward Bound journey is the beginning of an even more exciting one, in which all the women participants become even more visible. They are true leaders with impact and decision-making power, and represent 50% of the world's population, where there is so much untapped talent which we should harness. Each of them serves as a role model for many others who will decide to embark on this journey. That's why
it is one that will never end. It is an infinite journey. Thank you.